This video was filmed and brought to you by madridismo.org. On our website, you can find training videos of each Real Madrid practice session. 15 to 20 minutes of footage. This is something you can't find anywhere else in the world. On our website, you can also find pictures of each Real Madrid match in the Santiago Bernabeu. We take at least 100 to 200 pictures of each match. You can also come to our website and chat with other Real Madrid fans. At madridismo.org, you can post pictures, you can add videos, and you can do a whole lot of different things. So come visit us at madridismo.org. By the fans, for the fans. Hola, Juanfran. Bueno, primero te hemos visto retorcerte un poco en el medio campo al final y cojear. ¿Qué tal estás? Bueno, la verdad es que ha sido duro. He sufrido unas cuantas faltas un poquito duras. Y nada, una pequeña raja en el tobillo, a recuperarse, a curarse y nada, a sacar esto adelante. ¿Pero estarás bien para el próximo partido? Sí, sí, la verdad es que sí. Si no estoy bien, fuerza. Yo creo que ahora es el momento de estar ahí con el equipo y es el momento de apretar. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues una primera parte muy buena, como siempre. Segunda parte desaparecemos y al final, mira, un gol que yo creo que es fuera de juego, no la meten. Nosotros nos anulan uno que es legal. Y nada, la película que esto nos está pasando, yo creo que estamos pagando ese recién ascendido. Y nada, lo único que digo, pues seguimos siendo el mejor recién ascendido. Significa que no es fácil, no está siendo fácil para los que hemos subido este año. Creo que está siendo difícil, los equipos son competitivos todos y nada, estando juntitos a sacar esto adelante. ¿Crees que habéis pagado un poco el hecho de que faltan algunos otros pilares del equipo con compromisos o suspensiones? Por supuesto, son jugadores importantes para nosotros. Creo que Jesse, Denis, Nacho y Morata, que tendría que haber jugado con nosotros, son fundamentales para el Castilla. La gente que ha entrado lo ha hecho bien, también es verdad, pero creo que son jugadores pues, que dan un plus, que se nota. Vale, yo quería sacar algo positivo de esto, no sé, por lo menos no habéis encajado enseguida, ¿sabes? Que es algo que os pasaba y bueno, lo que ha faltado es finalizar, pero... Sí, yo creo que sí, que ya está costando más que nos metan goles, aguantamos ya las primeras partes, creo que el equipo está mejorando defensivamente y ofensivamente, bueno, hemos jugado contra el medio centro, se nota a la hora de llegar y nada, yo creo que hay que encontrar el camino a la victoria y cuando cojamos una victoria eso nos va a sacar esto adelante, hasta entonces pues sufriremos. Vale, y a nivel personal, te he visto en el campo mandar ahí instrucciones a todo el mundo, corriendo un lado para otro, a derecha, a izquierda. Te hemos visto jugar cubriendo para Jorge la semana pasada cuando le sacaron. ¿Qué es lo que no sabes hacer, aparte de portero? Bueno, yo soy un jugador que está a disposición del entrenador. La semana pasada se dio la casualidad de que Jorge le expulsaron, también de forma un poquito lamentable, porque no fue roja, pero bueno. Y nada, quiso que me pusiera ahí y bueno, yo creo que todo jugador tiene que estar a disposición del equipo y por el bien del equipo. Creo que hay que dar el máximo en el campo porque hay gente fuera que se merece también jugar y intento aprovechar cada minuto que me da pues como si fuera el último porque hay jugadores que están fuera que les gustaría también estar en el campo. Vale, muchas gracias. Hasta luego.